programación de la silla robot podemos encontrar un ciclo adentro de ese ciclo está una lámpara que cuando se inicia se inicia de color verde luego el sensor de contacto que si lo presionamos entra de este otro ciclo el cual activa una luz de color azul cuando ya estamos dentro de ese ciclo además de la luz se activa el motor con una potencia de 37. En el ciclo paralelo tenemos un sensor de contacto que al ser presionado se queda esperando que el sensor ultrasonico detecte un objeto a menos de 13 centímetros, el cual activa una luz de color roja, detiene el motor del, del otro ciclo, activa un sonido o sí, un sonido donde dice objeto detectado y activa el motor que encuentra el mecanismo de la biela para lograr quitar el objeto del camino.